El gobierno municipal de Chone presenta su microinformativo Yo Soy de Chone. Cien doce feligreses asisten cada día a la celebración de la novena que se realiza en la iglesia San Cayetano de Chone, los mismos que llegan desde varios sectores y otras localidades del país. La parroquia San Cayetano celebra la Santa Misa de Gracia en honor al Santo Señor de la Buena Esperanza durante 5 horarios que se comparten desde las 7, 9, 11, 16 y 19 horas 30, explicó el párroco Vicente Ceteros. Y nos aprestamos ya para la fiesta que es este próximo domingo 29 de julio, la misa de la solemne, que la presidirá Monseñor Lorenzo, nuestro obispo, será a las 6 de la tarde en la explanada. Será una misa campal y no la hacemos en el templo por la cantidad de fieles devotos que vienen y que el templo no abastece para tantos fieles. Entonces, por eso la hacemos campal ahí en la explanada. Además, se ha coordinado con las autoridades locales toda la seguridad del caso para que los devotos del Señor de la Buena Esperanza no tengan ninguna clase de inconvenientes. Yo siempre he sido devota del Señor de la Buena Esperanza, pero este año que pasó tuve un problema que estando en un quirófano que ya era de vida o muerte, yo le pedí al Señor de la Buena Esperanza que me ayudara. Y entonces le pedí que cuando, si salía bien de todo eso me pondría el hábito. Y eso estoy cumpliendo, la novena, toda la novena poniéndome el hábito. Solamente yo vengo, oigo la misa de 4 y a la de las 6 y de ahí me quedo sentada en una silla allá afuera hasta que el Señor llegue. Porque de todas maneras usted sabe que el recorrido es largo. Entonces nomás me quedo ahí sentada esperando que regrese el Señor. Yo soy de Chone.